La Fiscalía General de la Nación le formuló cargos a la alcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, por el delito de intervención en política. La mandataria local acudió a la citación con el ente de control ayer en horas de la tarde en el Palacio de Justicia de Valledupar, donde luego de escuchar los argumentos del fiscal, no se hallaron los cargos. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía 12, la burgomaestre habría supuestamente ofrecido una suma de dinero al candidato al consejo, Jesús Manuel Blanquecit Díaz, para que renunciara a sus aspiraciones políticas y apoyara a sus propios candidatos al consejo y a la alcaldía. Es de anotar que hace mes y medio la Procuraduría Provincial de Valledupar abrió indagación preliminar por este mismo caso, luego que el candidato al primer cargo de este municipio denunciara la situación con un audio de 23 minutos. La alcaldesa, en uso de sus derechos, presentó al abogado del caso, quien solicitó unas pruebas. Después de esto viene la evaluación, los alegatos y la decisión. El Código Penal estipula en el artículo 422 que el servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directores políticos o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en una multa y pérdida del empleo o cargo público. Se exceptúan de los dispuestos en el inciso anterior los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello. Me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política. Y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.